Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Ciclo Indoor que he vuelto a preparar para ti con inteligencia artificial. Así que vamos a calentar con esta canción que he preparado. Justa un poquito de carga. Y escucha. Y eso es, no pongas peso en tus manos. Tu fuerza está en tus piernas. No te dejes caer en el manillar. Bien, y con todo esto vamos a ir viendo lo que nos espera en este entrenamiento. Tenemos un fat leg para disfrutar. Hasta el final, hasta el último segundo, hasta la última pedalada. Un fat leg con muchísima variedad. Y como puedes ver al final, tienes la última fase de fat leg sorpresa. Vamos, para jugar con lo imprevisible. Eso también se entrena. Sigue. Vamos, vamos calentando. Cada giro lo harás mejor. Con postura alcanzarás el sol. No hay pérdida. Sigue ahí. Enseguida entramos en una escalada que nos va a ayudar a terminar de calentar. Primero, sueltas piernas, vas ajustando bien tu posición para llegar a la parte principal a tope de power. De eso se trata. Vamos a buscar un cambio. Ajusta resistencia media-baja, seguimos calentando, no te olvides. Poquito a poco, sígueme. ¿Qué te parece? Con esta escalada terminamos de calentar. Abróchate el cinturón, porque comenzamos el vuelo. Vamos a despegar con energía, con power. Cógela. Prepara tu agarre. 4, 3, 2, 1 y sube a volar. Felicidad. Cógela, disfrútala. Cambia el agarre. Vamos, vamos. Enseguida entras en la parte principal. Mira qué picos. ¿Qué serán esos picos? Pues son cimas de potencia. Son pequeños tramos donde acelerarás y ajustarás un poquito de resistencia. Muy parecido a las curvas. Ya entramos. Cambia el agarre. Y sigues igual. Activando bien el core, dejando el peso en tu glúteo. Y evitando que el peso recaiga en tus brazos. Vamos, vamos, directas, directos. A por la primera escalada. Bajo el sol que brilla, la libertad. Tenemos que cambiar de zona. Desde arriba, empieza a ajustar. Media. Fíjate que es una escalada rápida. No tiene pérdida. Conmigo, vamos. Genial. Vamos, vamos, ¿tienes ganas de llegar al primer pico? Verás qué bien. Con ese pico vamos a empezar a despertar, a decirle a nuestro corazón que estamos ahí, que queremos entrenar. ¡Sigue! Ya llega. Esto empieza a ponerse interesante. Y verás, verás. ¡Qué variedad!
entrenamiento te he preparado. Primero, bajamos un poco. Recuerda, ese pico es un tramo corto donde acelerarás y ajustarás carga. ¿Cuánto tiempo? Menos de 40 segundos, sin miedo. Vamos, sube, vamos a coger el primer pico, la primera cima desde arriba. ¡Ajusta! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Respira! ¡Aguanta! ¡Que llegas! Bajas, le quitas, respiras. ¡Qué bien! Y volvemos a la escalada anterior. Resistencia media. Bajamos un poco pulsaciones, subimos. Mira qué bien. Enseguida llegas a otro pico, a otra cima. Cambia un poco el agarre. ¿Cómo vas? ¿Qué te ha parecido ese pico? ¿Te ha parecido bien? Claro que te ha parecido bien. Cambia el agarre. No te pierdas. Mantén el ritmo. Mantén esa resistencia media, esa intensidad. Mínimo 80%. Ya está ahí. Qué poquito queda. Insisto, mantén resistencia. No le quites. Prepara agarre, baja. Tenemos ganas de recibir el siguiente pico, de llegar a esa cima, para poner a nuestro corazón a tope de power. Cuatro, tres, dos, agarra y sube. Ahí volando, disfrutando. Cambia el agarre. Igual, dejando el peso en las piernas. Ya está ahí, ya sabes lo que hay que hacer. Segundo pico. Lucha. Conquístalo. Vamos. Sigue. No te rindas. ¡No abandones! ¡Estás en el equipo! ¡Ninguna cima! ¡Vale! ¡Gírale! Vuelves a resistencia media. Volvemos a buscar nuestro 80%. ¡Sube! ¡Vamos, que nos vamos! ¿Cómo lo llevas? ¿Lo llevas bien o lo llevas muy bien? ¡Lo llevas súper bien! ¡Cambia el agarre! ¡No te pierdas! ¡Sigue conmigo! ¡Cambia agarre! Eso es. Mínimo 80%, seguro que estás. Avanza. ¡20 segundos! ¡Y ya es nuestro! ¡Que llegas! ¡Tercer pico! ¡Tercera cima! ¡De potencia, de ritmo! ¡De power, de energía!
sin abandonar, equipo. Carga. Con este equipo, ¡vámonos! Aguanta. Sigue. Resiste. 10 segundos. Con este equipo ninguna cima nos abandona. Con este equipo ninguna cima nos abandona. Vale, quítale. La pendiente se inclina, el aire se hace denso, pero en tu corazón. Respira y dótate. Venga, busca de nuevo el 80%. Conmigo. Lo tenemos. Subimos. Cambia el agarre. Acompáñame, baja. Mantén carga. La montaña es tuya, tu voluntad es la clave. Sigue adelante, tú tienes la llave. Sube. Avanza. Midnight sky so clear, stars whisper in my ear. Bueno, seguimos con esos cambios. Conmigo, ¿bajas? Y prepárate que volvemos a subir. Tenemos más sorpresas. Sube. Esta vez vamos a cambiar esas cimas por cambios de ritmo. Te propongo que con la resistencia que lleves, aguantes cuando entre el cambio de ritmo. ¿Cómo vas de resistencia? Mínimo 80%. ¿Bajas? Acompáñame, sube. Baja y dale, fuerza. 20 segundos. Empuja, que cueste. Ya está casi. Lucha conmigo. Quédate abajo y quítale. Venga, venga. Recuerda que en un fartlek tenemos que trabajar en todas las zonas. Tenemos que tocar todas las técnicas. Escalada de fuerza abajo, escalada de fuerza arriba, cambios de ritmo, tenemos que trabajarlo todo. Mira, primero sube. Prepárate, escalada de fuerza de pie, a por ello. ¡Que pique! ¡Que se note! ¿Bajas? Quítale. Repetimos. De nuevo. La siguiente escalada. De fuerzas arriba. ¿Tienes ganas? Claro que tienes ganas. Venga. Esfuérzate conmigo. Acompáñame. Equipo.
Fuerza. Y sube. Venga, aprovechalo que enseguida recuperas. No pierdas ni una pedalada. Vale. Recupera. Suelta pierna. Objetivo, bajar a nuestro 65%. Chupao. Toma tu respiro. Es tiempo de bajar. Baja, baja. Recuperar fuerzas, volver a empezar. Lo tenemos. Te llena de poder. El cuerpo se ajusta, listo para crecer. Venga, resistencia media baja. Ritmo. El que tú necesites. Si necesitas ir más lento, más lento. Bueno, visualizamos lo que viene a continuación. Tenemos tres escaladas intercaladas con cambios de ritmo. La primera escalada va a ser de nuevo mínimo 80% con una cadencia mantenida. Y al final de esa escalada aparecerá el cambio de ritmo. Pues ya está ahí, primera escalada, la cadencia va a ser mantenida. Segunda escalada, vamos a empezar rápido y a terminar más lento para ajustar carga, para que nuestras piernas no lo pidan. Y justo ahí encontrarás el cambio de ritmo. Mira, conmigo, primera escalada, resistencia media, un poquito más. Busca tu 80 y recuerda la cadencia, ni va a subir ni va a bajar, se va a mantener así. Sube. Eso es, ajusta la resistencia que te permita subir a tu 80%. De eso se trata. Lo tienes, cambia. Mantente. Si tienes dudas, ajusta un poco más. Cambia. Vamos, chicas, chicos, enseguida aparece un cambio de ritmo donde no vas a tocar resistencia. Sigue ahí. Sigue, sigue. ¡40 segundos si llegas a ese cambio de ritmo! De nuevo, el objetivo es que subas a tope de power. ¡Que llegas! 20 segundos. Lo tenemos. Sin dudas. Sigue. Prepárate. Esto se va a complicar. Conmigo. Vamos. Aguanta. Y bajas. Genial. ¿Has visto? Ya estamos de nuevo. Segunda escalada. Empezarás rápido. Terminarás más lento. Para de nuevo enlazar con ese cambio. Sube. Y como puedes ver en la gráfica, el cambio lo puedes hacer.
¿De pie o en el sillín? Donde tú quieras. Corre, tú también puedes. No te pierdas. Ahí estás. Cambia la R. El ritmo arranca, no te detengas, rompe la banca. Respira hondo, siente el fuego. En esta pista tú eres el dueño. Golpea el suelo con pasión, cada pedalada da la es tu canción. La música sube con emoción. Siente cambia la agarre. Recuerda, esto se acelera. Sigue. ¡Duro, duro! ¡Sudando, trabajando! ¡40 segundos! Brillan, el ritmo arranca. No te detengas, rompe la banca. Respira hondo, siente fuego. En esta pista tú eres ¡vamos! El dueño. Golpea el suelo con pasión. Cada pedalada es tu canción. La música sube con emoción. Siente la fuerza, la vibración. ¡Más carga! ¡Hey! Siguiente cambio lo hacemos abajo, ¿sí? Mejor. Y un poco más de carga. Vamos a aprovecharlo todo. De golpe la fuerza, la vibración. Toda vibración. Golpe la fuerza. Mira, bajas. Intenta mantener esa cadencia, esa resistencia. Escucha. Puedes hacerlo arriba o abajo. Aguanta. Bien. Última escalada. Empezamos. Resistencia media. Noche oscura en la pista. De nuevo, 2 minutos. Y al final de la escalada, ese cambio. De pie o en el sillín, donde quiera. Sube. Luces rojas nos invaden. Venga, ascendente. ¡El ritmo va a subir! Misterio en cada esquina. Ritmo intenso va a estallar. ¡Sigue! Manos al aire buscando. Este beat nos atrapará. Risas de terror. Eso es. Con todo tu corazón. Con toda tu actitud. Con todas tus ganas. Ya llegas. Acelerando a ese tercer cambio. Puedes hacerlo arriba o abajo. Escoge. ¡30 segundos! Ya depende de ti si le quitas o le pones. Yo no le pondría más. Lo dejaría así. ¡Aguanta! ¡Ya llegas! Conmigo. Tercer cambio. Pica. Vale, baja. Quítale. Aire. Y aquí sí, te pido que bebas agua y escuches bien. Resistencia media baja. Disfruta esto, respira. Pedaleando sin mirar atrás. El camino es mío, me llevará con cada vuelta. Para ti. Cógelo, disfrútalo. A volar.
fuerte soy. Cambio de agarre. La montaña se alza frente a mí, pero con valor yo sigo aquí. Las ruedas giran, marcan el compás en este viaje. Equipazo, cambiamos el agarre. Fuerte soy. Fuerte soy. ¡Equipazo! El cielo azul me da su paz. El viento canta, siento su abrazo. De momento es fácil. Y enseguida se va a complicar. Hasta el horizonte sin descansar. ¡Vamos, esa cima! ¡Sigue! ¡Respira! ¡Coge aire! ¡Sube esa cima! Quítale, vuelve a volar, fuerte soy. Bueno, bueno, bueno. Qué bien, respira. Y bajas, el viaje es largo, pero no hay suelta, temor. Suelta pierna. En cada pedalada siento el valor. Pedaleando sigo sin detener. Bueno, tenemos 2 minutos para recuperar en el llano. Así que escucha. Bebe agua. El llano me llama, es tiempo de soltar, relajar el alma. Las piernas se aflojan, el ritmo baja, cada respiro es calma, el cuerpo trabaja. Lo tienes. La tensión se va, el corazón más lento. En el llano encuentro paz en movimiento. Cada pedaleo es suave, es tiempo de sentir. Vamos, vamos, equipo. Recuperación es clave para volver. Aprovechamos este trozo para recuperar. ¿Por qué? Porque llegamos a la última fase. Al Farlek sorpresa. Recargando energías, listo para avanzar. La única información que vas a ver va a ser lo que dura cada cambio y lo que queda para el final de la clase. No vas a ver técnica, no vas a ver cadencia. Solo tienes que dejarte llevar por tu intuición, intensidad. Entre el 65 y el 85%. Ese es el objetivo. Cuando me conecto, la recuperación es parte del trayecto. Bueno, 85 un poco más. Al final, hay algo ahí donde seguro que llegas, que superas tu 85, seguro. El cuerpo se repara, listo para seguir.
Venga, equipo, chicas, chicos, 40 segundos. Ya lo tenemos. Aquí es donde recobro la fuerza que perdí. El llano me enseña a cuidar de mí. Sigue. Con la vista al frente, la calma en el pecho. La recuperación es parte del hecho. Recuperando en el llano, dejando fluir. El cuerpo se repara, listo para seguir. Cada vuelta en la rueda es puro bienestar. Recargando energías, listo. ¡Vamos! Para avanzar. Bueno, bueno, pues ya lo tenemos todo. Hemos bebido agua, hemos recuperado y hemos recargado energía. Conmigo. Vamos entrando desde abajo. Resistencia media. Venga, sígueme. Recuerda, no vas a ver si es una escalada de pie, si es una escalada en el sillín, si es un pico de potencia. Tienes que dejarte llevar. 10 segundos. ¿Tienes ganas? Sí. Arre. Entra de Fatlick. Solo vas a ver lo que dura cada tramo, lo que queda para el siguiente cambio. Con eso tienes pistas de sobra. Recuerda que la música es tu carretera, así que escucha bien lo que va sucediendo en tu camino. Te doy una pista. Tenemos algún pico de potencia, alguna cima. Ya la conoces, ya sabes lo que hay que hacer. Con este equipo, por ninguna cima nos abandona. ¡Vamos! Sigue. 15 segundos. Es la única información. Como si viene otra cima después. No lo sabemos. Vale. Yanea, suelta pierna. Concéntrate en la carretera. Resistencia media, media baja, conmigo, suelta pierna. Coge el beat, cógelo. Sigue la música, concéntrate. Súper bien. Nuevo cambio. Escalada en el sillín. De momento, resistencia media. Objetivo, que te mantengas entre el 65 y el 85. Sube. Vamos a dejarnos llevar por la música. Skeletons that dance, eyes of jack-o'-lanterns glance. Take a chance, Halloween romance. Bats up in the sky, cats with emerald eyes. Ajustamos, sí, energía, sube. Que cueste un poquito. Baja, te quitas. Espera, espera. Venga, venga, esos cambios. Se tienen que notar en la resistencia, en la técnica. De eso se trata.
energía, ajusta carga, prepara tu agarre, sube. Bajas, le quitas. ¿Cómo vas? ¿Estás lista? ¿Estás listo para superar cualquier desafío que nos encontremos? ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Sin pérdida! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Cuesta, ya lo sé, pica! Vale, quítale. Y seguimos avanzando. Mira, mira, bajamos. Skeletons that dance, eyes of jack-o'-lanterns glance. Take a chance, Halloween romance. Bats up in the sky. ¿Te acuerdas de los cambios de antes? Pista. Ajusta un poco. Ahí, ahí, baja, quítale un poco. Respira. Ajusta y sube. Aeróbico, el aire siempre está fluyendo. Lento pero seguro, es lo que vas sintiendo. Anaeróbico, es todo un reto mayor. Más rápido, más fuerte, llevando el motor. Vale. Baja un poco el ritmo, coge aire. Y vamos a por el final. ¡Ya has llegado! Escucha bien, disfrútalo. Venga, resistencia media. Ante mí, a veces duro, pero sigo aquí. Caigo, me levanto sin dudar. Con cada paso voy a avanzar. ¡Sube! Cada paso me acerca al lugar donde mis sueños se hacen realidad. La cima parece lejos, tal vez, pero nunca miraré hacia atrás. Un poquito más. Voy a subir sin detenerme. El viento a mi favor siempre. Nada podrá mi vuelo cortar. ¡Vamos, vamos! ¡Con energía! Baja un poco. Voy a subir sin detenerme. El viento a mi favor siempre. Nada podrá mi vuelo cortar. Este corazón no va a parar. ¡Sube! ¡Cambia el agarre! Voy a subir sin detenerme. El viento a mi favor siempre. Nada podrá mi vuelo cortar. Este corazón. ¡Madre mía, no queda nada! ¡Aprovechalo! ¡Cambia el agarre! Y nos queda la explosión final. ¡Aprovechala! ¡Dame carga! ¡Tenemos! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Sigue! ¡20 segundos! ¡Que se note! Go.
Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, equipo. Demuestra que llegaste hasta el final con un emoji de dedo arriba en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más contenido como este. Vuelta a la calma, equipo. No podemos irnos sin bajar pulsaciones. Así que pedalea al ritmo que tú quieras, suave. Quítale carga. Respira. Relaja tus brazos, relaja tus hombros. Relaja tu cuello. Relaja tu espalda. Relaja tus piernas, relaja tus pies y siente cómo tu respiración cada vez es más pausada. Sin prisa, disfruta tu vuelta a la calma. Agradecele a tu corazón, regálale esta vuelta a la calma. No te vayas al otro dedo. Vamos a empezar a estirar mientras pedaleamos. Hombro, acerca tu codo al pecho, cambia, estira tríceps. Igual, baja los hombros, descongestiona. Vamos a estirar el otro brazo, primero hombro, tríceps, venga, descongestiona, relaja tus hombros, suave, en los dos sentidos, sin perder la sonrisa. Mira todo lo que has conseguido, mira qué pedazo de entrenamiento te has marcado en un momento. Estira antebrazo, sin prisa, sigues respirando. Sigues observando como tus latidos cada vez son más lentos, más despacito. Pedalea como quieras. Inhala. Y exhala. Para. Coge bien tu manillar. Sube. Baja tu pierna derecha. Descongestiona gemelo. Aguanta unos segundos. Y cambia de pierna. Venga, igual. Gemelo baja. Talón abajo, dedos arriba. Y aguanta unos segundos. Venga, repite. Tu pierna derecha baja, talón abajo, dedos arriba, lleva tu mano derecha hacia el sillín, aguanta un poquito y vuelves. Repites, tu pierna izquierda baja, tu talón abajo, tus dedos arriba y mano al sillín. Voy a subir sin detenerme. Te sientas, te sueltas de tu bici y vamos a estirar cuádriceps. Coge tu empeine, acerca talón al glúteo, alarga espalda, ¡pap! Unos segundos. Y pasas a estirar la cadera. Venga, baja hasta donde llegues, balancea un poquito, cambia de pierna, coge tu empeine, flexiona rodilla, alarga espalda y cruzas. Hasta donde llegues, balancea un poquito, suave, y vamos a estirar el psoas. Un buen paso hacia atrás, coloca tu pie de atrás de puntillas, alinea tu pelvis, alarga tu espalda, inhala y exhala. Venga, cambia de pierna, tu pierna izquierda da un buen paso hacia atrás de puntillas, igual, alinea tu pelvis, saca pecho, inhala y exhala. Súper bien, femoral, talón, dedos arriba, una pequeña reverencia, su majestad, aguanta unos segundos, vuelves, cambio de pierna para reverencia, alarga tu espalda, siente cómo estira la parte posterior de tu pierna y vuelves. De aquí, cogemos bien el manillar, nos alejamos un poquito, abrimos, bajamos hasta donde lleguemos, mantenemos unos segundos y vamos subiendo, empujando los pies contra el suelo, apretando el glúteo. Y para terminar, inhalo, exhalo y mil gracias por llegar hasta aquí, equipo. Nos vemos en la próxima.